vas a tener que entrar. Paso ligero, el de Nuestra Señora de la Soledad por Cuesta de los Rojas, una cuesta empinada por la que se accede al barrio del Carmen. Y tras subir la Cuesta de los Rojas, la cruz de guía, ya se encontraba en la plaza del convento del Carmen para iniciar la entrada en la Casa de Hermandad y poner fin a la estación de penitencia de este año de 2015. Esta cofradía realiza su entrada en la Casa de Hermandad, siendo la única que lo desarrolla de esta forma dentro de la Semana Santa de Antequera. Francisco Sierras ha sido el encargado de guiar a los hermanacos de este primero de los tres tronos de la Cofradía de la Soledad. Una cruz de guía que aparece escoltada por las cuatro virtudes en las esquinas. Juventud en las andas de este primero de los tronos de la Cofradía de la Soledad de Antequera. Y ya vemos cómo la cruz de guía baja la escalinata de acceso a la Casa de Hermandad. Una cruz de guía flanqueada por los cuatro faroles, un trono que fue restaurado y adaptado por el antequerano Bartolomé García. Y ya vemos cómo la cruz realiza este giro que la pondrá preparada para hacer su entrada en la Casa de Hermandad. Ahora toque de campana al brazo, despacio,
y al suelo despacio. Y ya la cruz de guía se ubica frente a la puerta de la casa de hermandad anexa a la iglesia del Carmen. Poco a poco el trono que va siendo colocado al brazo. Y poco a poco se va bajando hasta el suelo para poder entrar a la casa de hermandad. Y poco a poco la cruz de guía va haciendo su entrada en la casa hermandad. Vemos como algunos hermanacos tienen que desamarrar sus almohadillas para poder empujar el trono hacia adentro y que entre en esta casa de hermandad debido a la estrechez de la puerta. Es una entrada un poco ajustada la que desarrollan los tronos en el interior de esta casa de hermandad. Mirando arriba, ¿vale? Pasar un poquito, mirando arriba. Muy poquito, muy poquito. Menos. Venga. Despacio, muy despacio. Y poco a poco, la cruz guía cruza el dintel de este pórtico. Accediendo ya de esta manera el primero de los tres tronos de esta hermandad al interior de su casa de hermandad. Y suenan los tambores roncos porque ya la urna que porta al Santo Cristo yacente se acerca por la plaza del convento del Carmen también para realizar su entrada en la casa de hermandad. Aproximadamente han sido unas 4 horas de estación de penitencia la que ha desarrollado esta cofradía en la noche del Viernes Santo antequerano. Jesús Cantos, hermano mayor de trono, da algunas indicaciones a sus hermanacos para a continuación bajar por la escalinata de acceso a la casa de hermandad.
una casa de hermandad que este año la cofradía ha desarrollado algunos trabajos para continuar trabajando para que esta casa hermandad se termine convirtiendo en una casa museo. Es uno de los proyectos que esta cofradía lleva trabajando ya algunos años. Este año han realizado unos sistemas de protección para los tronos en el interior de dicha casa de hermandad. Y ya vemos como la urna del Santo Entierro baja las escalinatas para colocarse en las puertas de la casa de hermandad y proceder a su entrada. En esta cofradía la nota predominante es el silencio, por lo que a cada entrada de trono no suena la marcha real tal y como estamos acostumbrados en otras cofradías. El silencio se mantiene desde el inicio hasta el final de la misma. La luna que ilumina la urna del Santo Entierro en este Viernes Santo del 2015. Y ya vemos cómo se procede a la entrada del trono al interior de la Casa de Hermandad. Una entrada que se produce al brazo. El segundo de los tronos, de esta manera, ya se encuentra en el interior de la Casa Hermandad. Y una vez ya colocada la urna en el interior de su sede, se procede a ubicarla para dejar espacio y que el tercer y último de los tronos pueda realizar su entrada. Muy despacio, el trono va ubicándose en el interior de esta casa hermandad. Finalizando de esta forma también la estación de penitencia con el Santo Cristo yacente. Vemos ese detalle de los angelitos que en la urna portan los elementos de la pasión. Y ahora ya Nuestra Señora de la Soledad va finalizando su estación de penitencia, bajando desde la plaza del convento del Carmen por las escalinatas de acceso a su casa de hermandad. Para este año la imagen ha vuelto a contar con su ráfaga en oro. Un trono de estilo antequerano que en 2016 saldrá dos veces en procesión por las calles, en Semana Santa, el Viernes Santo,
por las calles de Antequera, portando a Nuestra Señora de la Soledad. Y en el mes de junio, el día 10 de junio del 2016, portando a la Virgen de la Soledad de Mena en las horas previas a su coronación canónica. Será por las calles de Málaga. Un traslado que llevará a la Virgen de la Soledad de Mena hasta la Catedral de Málaga, una imagen que ya procesionó por las calles de Antequera en la extinta Hermandad de la Humildad, también en un trono de estas características, de estilo 100% antequerano. Y los hermanacos ya colocan el trono en la puerta de la Casa de Hermandad y se preparan para que Nuestra Señora de la Soledad entre y de esta manera finalice el cortejo y la estación de penitencia de esta cofradía antequerana. Vemos el detalle del manto de terciopelo negro realizado en 1842 por Josefa Medina. Y poco a poco, en silencio, el trono de palio de la Virgen de la Soledad es bajado por sus hermanacos al suelo. Y comienza a entrar en la Casa Hermandad la Virgen de la Soledad para de esta forma poner el cierre a su cortejo procesional de esta cofradía en la noche del Viernes Santo de 2015. Un encierro donde predomina el silencio. Peace.
¡Viva la Virgen de la Soledad! ¡Viva! Tras el canto del Salve Regina, Nuestra Señora de la Soledad ya entra en su casa de hermandad, finalizando de esta manera su estación de penitencia.